mujer, Tian? Vida mía, no nos llega para pagar. Debo encontrar al tal Cervos y ver qué sabe sobre ese fetu. A ver si tiene relación con el escarabajo. Voy a preguntar a los mercaderes. Quizá algunos sean amigos suyos. ¿Andas buscando algo en especial? Al capitán del puerto, Cervos. No preguntes por él. Los guardias lo mataron. ¿Quieres unos dátiles? Los mejores del lugar. Son exactamente los mismos que utilizan en la cervecería. Estoy mirando. ¿Conoces a un hombre llamado Cervos? ¿Cervos? El capitán del puerto murió. Estoy mirando. ¿Conoces a un hombre llamado Cervos? ¿El capitán del puerto? Ah. ¿Y por qué preguntas por él? Dicen que ha desaparecido. ¿Está escondido? ¿Tal vez muerto? ¿Qué harías si Sefetu pusiera precio a tu cabeza? Ah, entiendo. No trabajo para Sefetu. Yo no sé nada sobre esto. No pienso correr riesgos. No tengo nada que decir. ¡La mejor herrería de Saís! ¿Compras pescado o qué? Busco a Cervos, el capitán del puerto. Ah, he oído que Sefetu lo destripó. Pareces un tipo fornido. ¿Quieres mejorar tu armadura? ¿Noche larga? Pues sí. Lo siento. ¿Qué necesitas? Ahora mismo estoy buscando a Cervos.
¿El capitán del puerto? Claro. Cervos... se ha ido. ¿Se ha ido? Sí, se fue a Letópolis, atraído por la promesa de una nueva vida. Con que no ha muerto. ¿Muerto? ¿De dónde has sacado esa idea? ¿Sabes algo más sobre Cervos? Perdón. ¿Me repite su nombre? ¿Se ha alargado la noche? Todas se alargan últimamente. Ya veo. Perdón, no te puedo ayudar. ¿Buscas hacer negocios? Adiós. ¿Va bien el negocio? No me puedo quejar. ¿Andas buscando algo? A Cervos, el capitán del puerto. ¿Sabes dónde encontrarlo? ¿Qué buscas a quién? ¿Por qué? No lo conozco. Dicen que ha muerto. ¿Por qué me preguntas por él? Era un buen hombre. ¿Buen hombre? ¿Con qué lo conoces? Que no. Solo es lo que he oído. Déjame en paz. ¡Oh! ¡Abrid paso! ¡Abrid paso! He vuelto a Aún estoy buscando a Cervos. Ya te lo he dicho. No sé nada sobre él. Déjame no en paz. No nos llega para pagar los malditos impuestos de Sefetu. Quizás por eso cuando nadie venga, le convenceré de que me acepte como esclavo a cambio. No, no, no es necesario. Le conté nuestra situación a la señora Majaret y me dio una bolsa de monedas. Tenemos para un mes o dos. Esa familia es tan generosa. Hay que hacer una libación a los dioses en su honor. ¿Necesitas un buen herrero? Aún estoy a la caza de Cervos. ¿De caza? Lo siento, no puedo decirte nada. ¿Sabes algo más sobre Cervos? Perdón. ¿Me repites su nombre? ¿Se ha alargado la noche? Todas se alargan últimamente. Ya veo. Perdón, no te puedo ayudar. ¡Fuera de ahí! ¡Abrid paso! ¡Hey!
Nett! He vuelto a ver merodeando al viejo mudo. ¿No procedía de una familia rica? A lo mejor. Quizás por eso nadie le ha echado de la ciudad. Me parece que vive en la casa de Taharka. ¡Volved a casa! ¡Por orden de Sefetu! ¡Toque de queda! Nadie puede estar en la calle. ¡Por orden de Sefetu! Ani Krayet. ¿Cómo te encuentras? Bueno, estoy harto de esconderme. Hay un forastero preguntando por ti en el mercado. ¡Por orden de Sefetu! ¿Quién es? ¡Toque de queda! ¿Uno de los chuchos de Sefetu? No lo sé, pero me extrañaría. Lleva un emblema anticuado, pero sí que parece peligroso. ¿Un emblema? ¿De qué tipo? Un emblema de Medjay, creo. ¿Un protector? No lo pierdas de vista. Nadie puede estar en la calle. ¡Por orden de Sefetu! No somos guerreros. Adelante, puedes cortarme la cabeza. No soy un hombre de Sefetu. Estoy buscando a Cervos, en nombre de Harhuf. Bien. Yo soy Cervos, capitán del puerto de Saís. Obligado a esconderme en mis muelles. ¿Por qué te busca Sefetu? Será perro. Está asfixiando a todo el pueblo. Nos ahoga a impuestos. Quemó la granja de mi primo. Es verdad. Yo hacía lo que podía. Ayudaba a la gente a esconder sus mercancías. Sefetu no cobrará impuestos sobre algo que no ve. Y al final te descubrió. Sus hombres arrasaron mi negocio y mi casa. Pero los registros están en mi faluca. Si aún no han encontrado mi barco, no tardarán. Veré qué puedo hacer. Mi faluca está amarrada en los muelles de Saís. Preferiría recuperarla de una pieza, pero
Si tienes que destruirla, ten cuidado. Los hombres de Sefetu vigilan el puerto. Ahí está. ¡Relu! ¡Tú! ¡Para! Será mejor que no me vean por aquí. Pienso rajar a alguien. Con ganas. Oye, ¿quién eres? ¡Alarma! ¡Alto! ¡No te muevas! ¿Alguna novedad? El dichoso cervo se escondió sus papeles igual de bien que él. Sigue buscando. Si encontramos algo que le incrimine, Sefetu nos recompensará. ¡No puedes escapar! Pero tengo mejores cosas que hacer. ¡Te abriré las entrañas! Thank you.
Ya no tienes que esconderte. He asegurado tu faluca. Los papeles están a salvo. Has recuperado mi faluca. Toma esta pequeña muestra de agradecimiento. Has mejorado las cosas por aquí. Está claro que hay gente que quiere ayudarte, Cervos. ¿Te enfrentarás a Sefetu? Sefetu es muy poderoso. Y un cerdo. Sabe que no hay nadie lo bastante fuerte para detenerlo. Y no somos guerreros. Sefetu está rodeado de soldados. Su base en Nikiu está protegida con balistas. Y yo, necio de mí, lo ayudé a importarlas. Que Amón vele por ti.